Happy birthday to you. Happy birthday to you. A ver, ábrelo, ábrelo. Lo abro, dice. Ay. Bien de volada, Alan. Lo abro. Oh, snap. De los. Ah, oh, de los Weiser. De los Cards. A ver si no te queda muy grande. Is it too big? I still have the receipt. It's large. Oh no, I think it's good. It's a good size. Yeah. Soy medium, medium. medium. Un regalito. Gracias. De los suegros al chino para su cumpleaños. Gracias, suegros, yeah. And I was like, I had my phone. What? And I was falling asleep. I didn't even know. Llegamos aquí al South Lake Mall para comprar unos regalos. Unos regalos para comprar. Ahí Christmas shopping. Y anda la nana y el chino por ahí abierto. Ah, did you see any Funko socks you want? Not yet. I see a couple cool things, like from Harry Potter, Slytherin. Isn't that cool? Yeah. I'm still missing my lemonade. Because you only gave me two drinks, I had three. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo en la hora que ustedes me estén viendo. Voy a abrir mis cortinas para que entre un poco de luz. Mi casa siempre está bien oscura. So, bienvenidos de nuevo a todos a mi canal. Gracias por darle un clic a este video. No se les olvide dejarme un like, suscribirse si todavía no lo han hecho para que conozcan más a la Beringuis. Y siempre digo Beringuis porque así me puso mi hermana. Si no saben quién es mi hermana, ven a su canal. Y ellas vlogs. Está un poquito loquita, pero les va a encantar su canal. So, hoy es... ahí tengo mi calendario ahí. Hoy es martes, creo. Not too sure. 8 de diciembre. Son las 10 de la mañana. Y antes de ponerme a cocinar, voy a hacerme un desayuno. Ayer compré estos en la Walmart. Unos croissants. Y nomás le voy a poner queso crema. Cream cheese con mermelada. ¿Qué les iba a decir? El domingo les grabé poquito cuando fuimos al mall. Christmas shopping. Pero estábamos tan ocupados todo ese día que ya ni me acordé de seguir grabando. Eso nomás grabé lo poquito que podía. Lo poquito que me acordé. We were like super, super busy. Hoy les voy a hacer chicken y shrimp alfredo. Porque el bombón, no es muy fan de pollo, el pollo. Y es lo que voy a hacer. Entonces, como eso es bien rápido, por eso ahorita fui a la tienda, a la Aldi, a comprar unos camarones y unas tilapias, que dijo el bombón, le gusta tener aquí para el día que las crías quieran comer algo que a él no le guste tanto. Entonces, él con... pescado frito, él es muy feliz.
No puedo con una mano abrir y hacerme mi panecito, so déjenme hago eso. Espero que todos tengan un lindo, bonito día, que disfruten su día. Que Dios me los bendiga a todos. En la mañana nos hice un iced coffee, entonces ya casi me lo acabo, pero pues... más me queda poquito. Ayer compré este que es café moca, leche, y sabe bueno, es como leche de chocolate o something. Pero ese va a ser mi desayuno. Aprovechito todos los que van a almorzar, comer o cenar. Miren mis pijamas que me compré el domingo. Me compré estas pijamas. Están bien calientitas. Bien soft, bien cómodas. Aparte, tengo un pantalón abajo. Un termo. ¿Se le llamarán termo? No sé. Porque pues ya saben, Vero siempre tiene frío. Y como tengo artritis en mis dos piernas, mis dos rodillas, con el frío me duele más, y si lo tengo un poquito calientito, se siente mejor. Pero nomás les quería enseñar mis pijamas. Se me hicieron bien bonitas. Bien, I don't know, they're so super, super soft. Me vine aquí a sentar un poco porque como ya limpié, ya recogí ya todo. El chicken alfredo me gusta hacerlo antes de comer para que esté calientito, like, sabe mucho mejor así. Y aquí estoy tomándome un little break. Pero sí, nomás quería enseñarles las pijamas. Nosotros acostumbramos que en Thanksgiving y en Navidad, por eso en Thanksgiving cuando vieron el vlog de mi hermana, los que vieron el vlog de mi hermana, yo iba en pijamas. Es que nosotros acostumbramos ir en pijamas porque ¿por qué vamos a ir todos vestidos? Nomás somos nosotros. Y nomás estamos ahí, queremos ir a gusto. Antes de la pandemia iban mis primas, una tía. Y todas nos poníamos pijamas para Thanksgiving y para Navidad. Entonces el otro día dije, oh, me hacen falta unas nuevas pijamas para esta Navidad. Y entonces estas son las que voy a usar porque, como les digo, yo no me voy a vestir. I am not dressing up wearing some tight ass jeans or something para Navidad, para nomás estar ahí sentados y luego ya ven, se sienta uno y como que se, ¿cómo se dice? Like you get all bloated nomás de estar ahí sentados. Entonces nos gusta ir a gusto. A mí me gusta ir like all comfortable, especially porque es Christmas y pues nomás estamos ahí comiendo tamales, vamos a comer tamales y todo eso. Entonces así para que quepa más con pijamas. Para que quepa más con pijamas. Las muchachas también se compraron unas, pero ya se compraron otras diferentes. We wanted a match, pero ya casi no había así todos iguales. Y entonces cada quien agarró uno diferente, pero están warm. Apenas me los puse ahorita, los vi ahí y I'm like, oh, tengo las pijamas. ¿Para qué me voy a esperar hasta Navidad? No me los voy a usar ese día y ya, no. Entonces, dije, déjame las pongo y me las puse. It doesn't match with my blouse porque es rojo el pantalón y es guindol este, pero no le hace. Estoy aquí en la casa, I'm just here, I'm chilling. I'm relaxing, cleaning, cooking. Ahorita, más al ratito me voy a poner a cocinar. Compré mandado. Tengo que ir a lavar el mandado. Se me olvidó alzar el mandado. Pensé que me iba a relajar un ratito, pero no. Dejen, voy a alzar mi mandado. Me llegó visita. Me tocó andar de babysitting. Los potatoes look good. Más que ahorita le voy a quitar esto porque es bien sudón el niño.
So se lo voy a quitar. She said it doesn't matter if he wakes up because he's going to sweat with that. Este, iba a salir, iba a ir al Starbucks y ahí me iba a encontrar a mi hermana. Mi hermana, y ella se iba a parquear ahí en el parqueadero de Starbucks, iba a subir a mi carro. Íbamos a ir a agarrar un drink de uno que ella probó el otro día. No sé ni cómo se llama ni nada. Este, y le dije, okay, háblame ya cuando estés lista, ya cuando vayas de salida para yo también ir, y ya nos encontramos allá. Y luego, como a los 10 minutos o 15 minutos, dice, se cambió de planes, tienes que watchar a mi niño. ¿Watchar? ¿Watchar? That's like a Spanglish word. Dice, tienes que cuidar a, al niño un ratito. I'm like, oh yeah, that's fine, perfect. That is fine. Y entonces, ya me quedé aquí de babysitting, a ver si ahorita de regreso, o ahorita, fueron a un mandado ella y mi mamá, a ver si me pueden, estamos platicando, a ver si pueden parar a un Starbucks, a ver si hay uno cerca de donde ellos van, no sé. A ver si se me hace probar ese drink de Starbucks. Dicen que sabe, dice ella que sabe a uno, siempre hemos visto en los vlogs de Dutch Bros, am I saying it right? Dutch Bros. Me regañaron porque un día dije Dutch Brothers. Y acá en Chicago no hay eso. Y entonces hemos querido probar eso. So, dice ella que ese drink sabe al, a un drink de Dutch Bros, no sé qué. Y entonces ella ya lo probó el otro día y dice que estaba bueno. So, a ver si me lo pueden traer. Let's keep our fingers crossed. Gonna reach. Ya quiere andar de travieso, mi gordito. Estás agarrando a tu tío Luigi. Ese es tío Luigi, papá. Oh, that's tío Luigi. Él te cuida desde el cielo. But I'm sure you guys met. ¿Estás con tío Luigi? ¡Ay, tío Luigi! So weird he went for that. Yeah. For that one. Habiendo tantos, él quiso ese de su tío Luigi. Oh, wow. Oh, he actually got this one. Look at this one. Took the wiring off. Goldo, Cookie ya va a ir a hacer school. Tiene que ser school. Go, your turn. Go, please try. Go. ¿Qué es eso? Ahora tú, así. He wants to sit up. Oni, te quieres sentar, pez. Oni. 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 Yay! Go. He's like, nah. Bueno, ahí voy a dejar al niño con Nana.
yo ya me voy a poner a hacer de comer. Me dio mucha hambre porque estaba viendo el no sé cómo lo dicen. Mukbang de Yuri, The Mexican Appetite. Oh my God. Me dio muchísima hambre. me hice un café. Porque mi hermana me iba a traer un Starbucks y que siempre no me lo van a traer. Entonces me hago un café. What's I gonna do? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hago primero la chicken o el camarón? Probably the. El camarón está más fácil. Así para cuando ya se haga hora de comer, pues como. What did I need? El bombón no le hago sus camarones con mantequilla, que porque le hace el daño al señorito. Ahorita vi orange juice ahí, se me antojó. Tengo hambre, me dio hambre. Como nomás me desayuné ese pan. Y ahorita viendo el video de Yuri. Oh my God, girl. What the hell? ¿Cómo cerraron el jugo? A ver, espérenme. Nomás quería bien poquito. A ver si un día se me hace probar la pizza que siempre come Yuri. The Abby's Pizza. Looks good. Y se la comen tan rico, tan sabroso. They're like, damn, I want some too. Sharing is caring, Yuri. So yeah, dejen aquí. Empiezo a hacer los camarones. Ah, todavía tengo que pelarlos. Something I hate about. Entonces, haya agarrado los sin cola, ¿verdad? Pero Vero agarró con cola. Mire, y Alondra. ¿Qué? No me vayas a tapar el baño, ¿eh? Estás blogueando. Que te voy a ayudar a limpiar hoy, no más. Bueno, les iba a enseñar a mi hermana para que la saludara y todo. Pero mi hermana vino derechito al baño, me habló y dice, déjame la puerta ahí abierta que ya me anda del baño. Y corrió al baño. Pero yo aquí ando cocinando. Nada más pico mucha cebolla y ajo, picadito bien finito. Lo frío en el mantequilla, para las muchachas. Lo frío en mantequilla y le echo ya después, lo quito, frío la carne de pollo, la corto en pedacitos. La sazono, le echo black pepper, le echo ajo molido, le echo sazón. Y luego la frío, ya cuando esté, casi cuando esté, le mixteo, le echo el ajo y la cebolla, ya todo junto, que se fría todo junto, agarre todos los sabores. El del bombón ya está, déjese los enseño. Ese es el de bombón, el de camarones, y ahorita va a estar este, el de las muchachas. Y yo le voy a mixear de los dos. ¡Estúpida! ¡Me callaste! ¡Móralo! ¡Me voy a miar! ¿You hear me making noises? ¡Me voy a miar! ¡Estoy! Nunca hago esto seguido. No, nomás diario. Llego cagando y salgo comiendo. Diario. No le den nada de tragar a ella ni le inviten a sus casas porque les va a dejar un cagadón. Me dio pena. Sí. Oh my God, ya me salió bien. Ya se va el baby.
Bye. Todavía te da risa de lo que hiciste. Bueno, chicas, se llegó la hora de comer. Esto es lo que vamos a comer. Fettuccine Alfredo, no sé cómo se dice. Con un pedazo de pan de ajo. Y este tiene 5 cheese, decía que de 5 quesos. Pero vamos a ver cómo está. So, aprovecha a todos los que van a comer, almorzar, comer o cenar. Oh my god. Make sure that it's super spicy. No, this is boring. Yeah, it does. You're so extra like your mom.